Este video es maravilloso. Un señor que llegaba a los 80 años está haciendo la cola atrás de un cajero y cuando llega saca un sobre que supongo contiene dinero. Le observo a una distancia prudencial y me percato que es incapaz de llevar a cabo la operación. Toca varias veces la pantalla y deduzco que no sabe hacerlo. Vuelve hacia la cola, mira y ya esta había crecido. Me mira, yo estaba justo detrás y con un solo gesto entiendo que me pide ayuda. Inmediatamente se la ofrezco y el señor insiste en un tímido, por favor, le ayudo de mil amores a realizar su gestión, pero indicándole dónde tiene que ir pulsando. No quiero tocar ni un billete de los suyos, por supuesto, y porque no quiero que se puedan crear confusiones con el dinero, hago eso. Él quiere hacer un ingreso y le indico cómo hacerlo. El señor a su ritmo consigue introducir la cantidad e ingresar los datos y hacer finalmente la operación. Termina, nos retiramos del cajero para que pase a la siguiente persona y me da las gracias. Le digo que no se preocupe, que ha sido un placer y antes de marcharme introduce su mano en el bolsillo de su chaqueta, saca la cartera y me ofrece un billete con $10. Yo no doy crédito a eso, me asombro y le digo que de ningún modo, por favor, no. El pobre hombre me dice que le gustaría agradecérmelo y que me lo tomara para un desayuno a su salud. Le doy las gracias, pero en ningún caso voy a aceptar. Lo guarda y me vuelve a agradecer, y yo a él. Nos despedimos y me queda un sentimiento de pena por este señor y por todos los mayores. Recuerdo que son nuestros padres y abuelos que han hecho el país que hoy tenemos, que están viéndose solos frente a este monstruo de la tecnología que cada vez nos está convirtiendo en seres sin alma ni compasión. Esta terrible imagen se da en los bancos, pero también en la asistencia médica, en Hacienda, en la seguridad social y en las alcaldías o ayuntamientos. Personas que han contribuido durante toda su vida a que haya servicios a los que no pueden acceder porque tienen dificultades con la tecnología. No nos cuesta nada atenderles y facilitarles un poquito la vida. Con todo lo que ellos hicieron por nosotros, qué triste, muy triste, que no se preocupen las autoridades ni las gentes de las empresas por ellos. Hay que acompañarlos, hay que hacerles la vida más fácil. Es vergonzoso lo que están haciendo. Nos sobra tecnología y nos falta humanidad. Deshumanizándonos. El gobierno, los gobiernos y las empresas deberían tomar medidas urgentes. No podemos despreciar de esta manera a quienes han sido clientes toda la vida en los bancos, en los hospitales, en las alcaldías y en los ayuntamientos. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.